Bueno, hola a todos. Les voy a explicar cómo debemos preparar las bases para cuando vayamos a tener una clase, que tengan preparadas las bases para trabajar, para poder hacer la ilustración sobre el cartón paja o sobre los cartones de caja. A este no necesitamos alistarlo, lo único que necesitamos es tenerlo así tal como está, sin colocarle cinta ni nada. El de 7 y medio no lleva cinta. Entonces, primero, recordemos que la cinta enmascarar la necesitamos que sea de 18 milímetros, independientemente de cuál marca sea, pero que sea de 18 milímetros. ¿Listo? Entonces cogemos la cinta, ponemos el cuadrado. Bueno, voy a hacer este grande que ya tengo dos pequeños acá. Digamos, vamos a poner la cinta del borde hacia adentro. Ponemos borde de cinta con borde de cartón paja, dejando por fuera sobrante de cinta, que nos sobre cinta, ¿sí? Volteamos. Lo que vamos a hacer es girar esta cinta, pero no sobre el cartón paja, sino sobre la misma cinta, de esta forma, que quede una especie de pestañita. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Entonces, la doblamos sobre la misma cinta, no sobre el cartón paja. ¿Listo? Que queden esas pestañitas ahí. Y así lo hacemos por los cuatro lados. Girar a todos la cinta sobre su mismo sobre la misma cinta sobre su mismo pegante, no sobre el cartón. Queda muy cortico, pequeño. Listo, mira, el orillo del cartón paja junto con el orillo de la cinta hacia adentro. Y así nos queda por todos lados unas pestañitas. Estas pestañitas es para que cuando ya terminemos de pintar, las retiramos las cintas. Entonces, por acá tengo un mostrar de algo que te estoy haciendo. Mira, que estoy haciendo este trabajo, que tiene la cinta alrededor. Cuando uno está pintando con plastilina, se sale del orillo, ¿sí? Mira, queda todos estos pegotes. Entonces uno cuando ya termina, lo que hace es que retira la cinta, ¿sí? Y él va quedando un orillo. Esto no lo puedo quitar porque todavía no he terminado, apenas voy empezando, pero la idea es que cuando quite esa cinta quede el orillo así, quede un orillo bastante presentable. No queda así con estos grumos por fuera, ¿sí? Queda muy bien como un marco, ¿sí? Eso es lo que se hace. Y de paso, si queremos mandar a enmarcar nuestros trabajos, que ese es el objetivo, por ejemplo, estos los tengo así porque quiero mandarlos a enmarcar, queda un espacio para colocar el marco de madera o el marco de lo que sea que uno le vaya a mandar a colocar. Entonces, ese es el objetivo de la cinta. Tengo otros que son más pequeños. En este caso, estos fueron los que hicimos en el curso de vacaciones pasado de diciembre. Entonces, le quité esta cinta y lo que hice fue colocarle cinta enmascarar de colores, amarilla y azul, ¿sí? Para que no se diera pues del color natural del cartón paja. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la cinta enmascarar. Entonces, siempre que vayamos a hacer un trabajo, que yo les diga, oh, chicos, para mañana vamos a trabajar en el cartón de 13x13, bien sea cartón paja o bien sea cartón de cartón paja o cartón de caja,
Entonces, ustedes ya saben que si yo les dije de 13 por 13, ya tienen que llevarlo así listo con la cinta enmascarar. 13 por 13 y 22 por 25 tienen que llevar cinta enmascarar. El de 7 por 7 no lleva cinta enmascarar. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video.